Señor, abre mis labios. Thank you.
Nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Dios mío, mi escudo y mi peña. Mi alcanzar, mi libertad.
nos ha suscitado el Señor. Adoremos a Cristo que con su sangre ha adquirido el pueblo de la nueva alianza y digámosle suplicantes, acuérdate Señor de tu pueblo. Acuérdate Señor de tu pueblo. Rey y Redentor nuestro, escucha la alabanza que te dirige tu iglesia en el comienzo de este día y haz que no deje nunca de glorificarte. Acuérdate Señor de tu pueblo. Que nunca, Señor, quedemos confundidos los que en ti ponemos nuestra fe y nuestra esperanza. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Mira compasivo nuestra debilidad y ven en ayuda nuestra, ya que sin ti nada podemos hacer. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Acuérdate de los pobres y desvalidos, que en este día que comienza les traiga solaz y alegría. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Ya que deseamos que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres, pidamos al Padre que a todos llegue el reino de su Hijo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso, de quien dimana la bondad y la hermosura de todo lo creado, haz que comencemos este día con ánimo alegre y que realicemos nuestras obras movidos por el amor a ti y a los hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la Basílica de Santa María de Guadalupe. Como todos los días a esta hora, el Venerable Cabildo, los padres capellanes de coro, los padres que son estudiantes, concelebramos para ofrecer a Dios el santo sacrificio por nuestros bienhechores del Cabildo y la Basílica. En estos primeros días de noviembre, el Venerable Cabildo tiene siempre la tradición de pedir por aquellos que han partido de este mundo a la gloria del Padre y que fueron autoridad aquí en la casita sagrada. Pedimos por los arzobispos, por los abades, por los rectores, por los señores canónigos, por los padres capellanes de coro, por todos los sacerdotes que han entregado su vida o han tenido un momento del ejercicio ministerial aquí en la Basílica y ahora ya se encuentran con Dios. Pidamos por su eterno descanso. Hermanos, ingresamos en el misterio santo, pidiendo a Dios perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Oremos. Padre Santo, que en Santa María de Guadalupe nos has enseñado a escuchar tu palabra y a conservarla en el corazón, ilumínanos con el esplendor de la verdad para que sigamos fielmente el camino del Evangelio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, todos nosotros, aun siendo muchos, formamos un solo cuerpo unidos a Cristo, y todos y cada uno somos miembros los unos de los otros. Pero tenemos diferentes dones según la gracia concedida a cada uno. El que tenga el don de profecía, que lo ejerza de acuerdo con la fe. El que tenga el don de servicio, que se dedique a servir. El que enseña, que se consagre a enseñar. El que exhorta, que se entregue a exhortar. El que da, hágalo con sencillez. El que preside, presida con solicitud.
El que atiende a los necesitados, hágalo con alegría. Que el amor de ustedes sea sincero. Aborrezcan el mal y practiquen el bien. Ámense cordialmente los unos a los otros, como buenos hermanos. Que cada uno estime a los otros más que a sí mismo. En el cumplimiento de su deber, no sean negligentes y mantengan un espíritu fervoroso al servicio del Señor. Que la esperanza los mantenga alegres. Sean constantes en la tribulación y perseverantes en la oración. Ayuden a los hermanos en sus necesidades y esmérense en la hospitalidad. Bendigan a los que persiguen. Bendíganlos, no los maldigan. Alégrense con los que se alegran. Lloran con los que lloran. Que reine la concordia entre ustedes. No sean pues altivos. Más bien, pónganse al nivel de los humildes. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes.
Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo: «Dichoso aquel que participe en el banquete del reino de Dios». Entonces Jesús le dijo: «Un hombre preparó un banquete y convidó a muchas personas. Cuando llegó la hora del banquete, mandó un criado suyo a avisarles a los invitados que vinieran, porque ya todo estaba listo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. Uno le dijo: «Compré un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me disculpes». Otro le dijo: «Compré 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes». Y otro más le dijo: «Acabo de casarme y por eso no puedo ir». Volvió el criado y le contó todo al amo. Entonces el señor se enojó y le dijo al criado: «Sal corriendo a las plazas y a las calles de la ciudad y trae a mi casa a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos». Cuando regresó el criado le dijo: «Señor, hice lo que me ordenaste y todavía hay lugar». Entonces el amo respondió: «Sal a los caminos y a las veredas, insísteles a todos para que vengan y se llene mi casa. Yo les aseguro que ninguno de los primeros invitados participará de mi banquete». Palabra del Señor. Hermanos, hermanas, muy hermosas y al mismo tiempo comprometedoras son las lecturas tomadas de la Palabra de Dios para esta Eucaristía en este día. Quizás nada más podríamos detenernos y centrarnos en invitación y excusas. Sin embargo, los invito a ir un poquito más allá de lo que en apariencia podría ser el mensaje de este Evangelio que hoy escuchamos. Esta palabra de Dios, el banquete preparado por Dios para nosotros, lo vivimos diariamente en esta tierra santa del Tepeyac. Aquí, precisamente, es donde es ese cruce de caminos, ese gran banquete del reino que desde 1531, la madre del verdaderísimo, arraigadísimo Dios por quien vivimos, del Señor de las personas, del cerca y del junto, nos ofrece a su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Y si vemos cada una de las partes de esta parábola que Jesús nos propone, sucede diariamente aquí. Siempre hay lugar en la casa de nuestra Madre Santísima. Y siempre ella sale a convocar al cruce de caminos a los pobres, los lisiados, los ciegos, los cojos,
aquellos que son los despreciados, excluidos de nuestra realidad cultural, de nuestras circunstancias de vida, y conviven en este único y espléndido banquete del Tepeyac. ¿Sí? Qué importante es para cada uno de nosotros, sus hijos y sus hijas, como María Santísima nos lo ha dicho, que somos para ella, cuando nos ofrece esta oportunidad de sentarnos a la mesa con su Hijo Jesús en su casa del Tepeyac. Quizás en muchos casos pueden surgir, como en la parábola, las excusas. No puedo, estoy muy cansado. Está muy largo llegar a la basílica. No tengo ganas. Para el año próximo sí voy. Y una serie más que puede cruzar la mente de nuestros hermanas y hermanas que, escuchando la invitación de algún familiar, de algún pariente, de algún animador de la comunidad, o quizás de algún compañero de trabajo, de algún mayordomo o fiscal, para venir en peregrinación a la basílica, inmediatamente se pueden presentar. Y no obstante, vemos cómo llegan miles y miles de hijos e hijas de María Santísima de Guadalupe, nuestros hermanos, a este lugar santo del Tepeyac. Y la primera lectura nos debe ayudar muchísimo para comprender cuál debe ser nuestra actitud ante todos aquellos convidados por nuestra Madre al banquete de su Hijo aquí en el Tepeyac. San Pablo nos insiste especialmente en la realidad de la hospitalidad, en la realidad de ponernos a la disposición los dones que Dios nos ha dado para poder ayudar, auxiliar a todos aquellos que vienen a la gran fiesta. Y ahí es donde debemos nosotros reconocer que en la realidad cultural nuestra esto sucede. Tan solo fijémonos en un detalle. Ya en vísperas de cada 12 de diciembre, ¿cuántas familias abren su casa para ofrecer un tamal, un agua, un ponchecito, un atole? Para animar a los miles de peregrinos que llegan, para darles ese consuelo de decir, qué bueno que han venido otra vez. Indudablemente que también hay una gran porción de nuestros hermanos vecinos que, al ver esas multitudes, tienen inconveniencias, pero al mismo tiempo, en la profundidad de su vida, tal como nos dice San Pablo en la primera lectura, han sabido sobrellevar esas multitudes que se congregan en el Tepeyac. Y adaptan sus vidas, adaptan la manera de seguir con sus responsabilidades de trabajo, de ir a la escuela, pero lo importante es no enojarse, sobrellevar aquello sabiendo que es a nuestra Madre que la visitan. ¿Quién se podría enojar porque muchos quisieran, aman a nuestra Madre Santísima? Nadie. Como vemos, la realidad de la palabra de Dios hoy la vivimos a diario aquí en el Tepeyac. Y especialmente nosotros, que estamos al servicio del pueblo de Dios aquí, tenemos un tesoro en estas palabras
precisamente de San Pablo en la primera lectura. Esa disponibilidad, esa apertura a la acción del Espíritu Santo de tener apertura, proximidad para tantos que llegan buscando ser escuchados, ser llevados ante la Madre. Y ella nos ve, y nosotros la vemos, y se llena esta sala del banquete. Este es el gran portento que desde 1531 a diario sucede aquí en el Tepeyac. Cosa única en el mundo. Ante esta realidad, hermanos, con este gran tesoro que traba culturas, que une vidas, que no discrimina, sino que incluye a todos, en el corazón de todo está Jesucristo el Salvador, ofreciéndonos lo más profundo de su ser, la comunión con Él mismo, su cuerpo y sangre derramados por nosotros para nuestra salvación. El gran tesoro de nosotros como mexicanos y de todo el continente de América es tener esta sala del nuevo cenáculo, donde el Espíritu Santo expresa en profundidad la catolicidad de la Iglesia, es decir, el ser universal de la Iglesia, el ser apertura para todos sin distinción de persona. Y aquí está la Madre, que sin ponernos motes, sin ver nuestra fragilidad, nos abre los brazos y nos recibe en un gran abrazo y nos muestra en su casita sagrada aquel que es su Hijo. Nos lo entrega, lo engrandece, todo su amor persona. A Él, que es su mirada compasiva, volvemos los ojos y le decimos: Jesús, gracias por darnos a tu Madre, porque permanece con nosotros aquí, en el corazón de la patria. Nos toca ahora el proclamar que es precisamente ella que te proclama como auxilio y salvación para esta gran nación de México que se ve actualmente desquiciada, quebrantada y que se quiere violentar. Pero tú, Madre nuestra, nos reúnes con lo fundamental. En el amor de tu Hijo somos hermanos, en el cual no hay ninguna diferencia y no podemos excluir a nadie. Oremos confiadamente por la Iglesia y por todos los hombres y mujeres, discípulos del Señor, misioneros del Señor. A cada petición respondemos: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por la Iglesia, para que el Señor la guarde, oremos. Padre, escúchanos. Por el mundo, para que Dios le conceda la paz, oremos. Padre, escúchanos. Por los que se sienten solos,
Para que el Señor tenga compasión de ellos, oremos. Padre, escúchanos. Por nosotros, para que el Señor nos conceda la felicidad y la paz, oremos. Padre, escúchanos. Para que Dios nos dé un día feliz, oremos. Padre, escúchanos. Por los arzobispos, abades, rectores, canónigos y capellanes de coro difuntos de esta basílica, oremos. Padre, escúchanos. Escucha, Señor, la oración de tu familia y concédenos los dones que te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Padre bueno, al conmemorar a la gloriosa siempre Virgen María,
convierte con tu poder en sacramento de salvación los dones que con gozo te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, por Jesucristo tu Hijo, nuestro Dios y Señor. Porque quisiste que la Virgen María fuera por excelencia la mujer que escuchó tu palabra y la puso en práctica. Al ponernos nosotros bajo la mirada protectora de Santa María de Guadalupe, aprendemos de ella, maestra de la palabra, que es posible con tu gracia vivir conforme al Evangelio que tu Hijo nos entregó, y así recorrer con gozo el camino que conduce a tu morada eterna. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos y proclamamos sin cesar. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos de
del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, arzobispos, abades, vicarios episcopales, canónigos, que fueron aquí autoridad, dirección en la Basílica y que ahora ya están en la gloria del cielo, y por los que están anotados aquí delante del altar en esta canasta, y a todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Diego, Cuautlatoatzin, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor,
Oremos. Dios y Padre nuestro, habiendo participado de tu mesa, te rogamos que al celebrar la memoria de la madre de tu Hijo, gocemos con abundancia de los frutos de este santo sacrificio por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Hermanos, hermanas, imploramos la bendición de Dios sobre todos ustedes, de manera especial sobre todos los niños y niñas pequeñitos que sus papás y mamás han traído a presentar a Santa María de Guadalupe. Imploramos la bendición sobre nuestros hermanos enfermos, de ancianos, que han hecho un gran esfuerzo para llegar a la Basílica. Imploramos la bendición sobre sus imágenes de Jesús, de María, de los santos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz.